Oración de la mañana. Amado Dios, ayúdanos a ser la familia que tú quieres que seamos. Una familia unida, llena de paz y de amor. Por favor, te rogamos, danos la sabiduría y la madurez para resolver los problemas de manera positiva y justa, y para tomar las mejores decisiones. Ayúdanos a ser responsables. Padre, te pedimos que nos ayudes a cuidarnos y a respetarnos mutuamente. Mucho dolor causa la falta de respeto y de aceptación. Padre celestial, que tu luz maravillosa, la luz de la vida, brille sobre nuestra querida familia y guárdanos de todo mal. Enséñanos a dar y a compartir libremente y con generosidad. Ayúdanos a respetarnos unos a otros y a aceptarnos tal como somos. Como lo haces tú, enséñanos a comunicarnos abiertamente y sin temor a ser criticados y rechazados. Ayúdanos a ser tolerantes con nuestros seres queridos y a no ser proteccionistas. Sobre todas las cosas, danos un corazón perdonador. Enséñanos a perdonar como perdonas tú, sin recordar la ofensa nunca más. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarnos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Lectura del libro de Proverbios, capítulo 2. Acoge mis palabras, hijo mío. Guarda mi enseñanza, que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría. De su boca salen el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos. Es un escudo para los que siguen siendo honrados. Está alerta a lo largo del buen camino, para proteger el caminar de sus fieles. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. La prudencia velará por ti, la reflexión será tu salvaguardia. Te mantendrán aparte de los caminos del mal
y de los hombres de palabras engañosas, que abandonan los rectos senderos y se van por caminos oscuros, que ponen su alegría en hacer el mal y se complacen en sus abominaciones, que van por caminos chuecos, por senderos que se pierden. La sabiduría te protegerá de la mujer de otro, de la bella desconocida de palabras suaves, que abandona al compañero de su juventud y olvida las alianzas de su Dios. De su casa se salta a la muerte, sus senderos llevan derecho a la tumba. Los que allá van no volverán, no reencontrarán el camino de la vida. Pero tú irás por el camino de la gente honrada, seguirás los senderos de los justos, porque los hombres buenos vivirán en el país. Las personas íntegras prolongarán en él sus días. Los malos, en cambio, serán echados del país. Los traidores serán expulsados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora el gloria, el credo y la bendita sea tu pureza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos con amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós.